Dice, no tenía idea de qué iba a pasar y no sé qué voy a hacer, pero quisiera estar en todo lo que va a haber. Son coordinadoras del primer encuentro pedagógico Innovar en Educación es Posible. Finlandia sabe cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Pero ustedes son parte de alguna organización o cómo? A ver, buen día Maggie. Mira, yo cha, ¿no? No las dejé ni decir no, hola. Sí, nosotros estamos felices de estar aquí realmente. Gracias al profe, porque vos, esta mujer que está en mi amiga, a ver, ¿qué le parece? Ni excelente. Por si acaso me mandó un mensaje. ¿Ah? Hacia a través de mi hermana. Pero es que, Carmeñita, esto realmente ha sido impresionante. Nosotros estamos impresionadas con la aceptación que ha tenido. Bárbaro. Ha ido más allá de lo que nosotros teníamos previsto, más allá de lo que pensábamos, incluso a nivel de aceptación. Comenzamos este proyecto con una idea loca que surgió hace varios meses. ¿Recién nomás? Sí, o sea, yo me fui de visita por allá. Y ¿Por dónde? En Finlandia. ¡Qué envidia, carajo! Perdón la mala palabra. ¿Cómo allá? De hecho, me fui a hacer un curso a España y de formación allá, y luego me pasé a Finlandia. Estuve y casé la vacación, el disfrute de varios días con una amiga muy querida, quien también conoces, que es Beatriz Arce. Entonces estuvimos y bueno, porque ustedes querían conocer. Sí, o sea, démosle utilidad a esto y fuimos a conocer incubadoras de empresas, fuimos a conocer universidades, fuimos a conocer desarrolladores de software para educación. Entonces fue un viaje espectacular, y a partir de ahí, mientras soñábamos, mientras conversábamos de cómo cambiar el mundo, surgió la idea. Y se fue incubando hasta que, bueno, nos encontramos con Katy un día y Katy dijo, hagámoslo. Y así nos metimos y sin tener idea de la dimensión que iba a cobrar este encuentro, este evento, por el significado que tiene, por las expectativas que ha generado, por la respuesta de los profesores. A mí personalmente me ha devuelto la fe y la esperanza en la humanidad. Hija, por favor, hagan que a mí también. Porque de pronto, en serio, esto lo estamos haciendo con la UPSA. De hecho, estuvimos trabajando con ellos. Yo me acerqué a ellos para ver también la posibilidad de hacerlo. Pero a ver, Lauren, ¿vos te has acercado como Lauren Weber o como una organización? Inicialmente me acerqué como Lauren y luego a partir de eso y de todo el trabajo en Finlandia, vieron todo el trabajo que estábamos realizando y tenemos la representación de Learning Scoop para Bolivia. Con Caterine. De modo que la idea es empezar a generar actividades, replicar esto tal vez el próximo año, ver cómo podemos hacer para... Está la hoguera, también he visto apoyando, sí, ¿no? Sí, realmente ha sido la aceptación, ha sido increíble, como te digo, las instituciones y en esto de conversar, ir y venir, algunos nos decían, no, los profesores no pagan, no, los profesores no les interesa, no, a los profesores hay que acarrearlos, y de pronto tenemos esto, les ofrecemos este encuentro, esta posibilidad de refrescar la mirada, de revisar la actitud, de revisar lo que uno está haciendo en el aula como docente. Entonces de pronto cambia totalmente la perspectiva y empezamos a tener una acogida increíble en los colegios, que nos han llamado, nos han buscado, nos han recibido toda la plana de directores en algunos colegios. Realmente nosotros como Katy y yo, como organizadoras, como aventureras, como locas con este emprendimiento que de pronto empezó sin ningún apoyo. El apoyo lo hemos ido recogiendo a medida que ha pasado el tiempo. Y Katy, aquí estamos. Fue un salto al vacío que ha tenido una red que ha recibido con muy buen gusto, muy buen agrado esta iniciativa. Yo creo que realmente, mira, estamos felices y lo conversamos con Katy. Somos felices si lo que se puede aprender, lo que se puede recoger en una sesión, en un taller, puede ayudar ahora a cambiar a la relación en el aula. De todos los detalles. Yo estoy chocha. Cuando mi hermana me mandó el afiche, yo quedando soñando. Tengo a mi hija ahorita de intercambio, ¿no? Está en Estados Unidos y es una diferencia tan grande. Él está
loco. Aquí tiene 14 materias que no le dan respiro y además muchas de ellas yo reniego, pues, me he hecho más renegona, porque digo, absorben tanto tiempo y no son, no les veo frutos, no les veo, no tienen tiempo ya ni para deporte ni para nada. Allá tiene 5 y 2 opcionales, ¿no? Elegidas, además las escogen. Y está en el mismo nivel, digamos, en quinto secundaria. Y las escuelas, las clases virtuales, a través de aplicaciones, las profes, sus pantallas táctiles, no sé qué. ¿Y cómo será en Finlandia? Ya ni sé. Katy. Querida Maggie. Por favor, acérquese al micrófono, sí, para que la escuchemos bien su voz, porque no la estoy escuchando. Bueno, estamos acá para compartir realmente este sueño. Vemos, como decía ya Lauren, no todo está perdido en nuestra sociedad. Lo que hemos visto a través de todo este tiempo que hemos hecho acercamientos a distintos proyectos educativos, a distintos colegios, lo que hemos visto es ese brote de esperanza que hay. Y que hay mucha gente que está totalmente entregada a la educación y que hasta este momento se sentían como islas, ¿no? Cada una haciendo lo que, en la medida de sus posibilidades, haciendo lo que cree que es lo mejor para aportar a la sociedad. Y lo interesante de este encuentro es precisamente el hecho de que vamos a tener la posibilidad, vamos a tener el espacio para compartir las distintas inquietudes. No soñamos con que Finlandia nos traiga la fórmula mágica, soñamos con este espacio para poder compartir sueños, poder compartir experiencia, porque de hecho lo que hace el maestro boliviano tiene muchísimo valor porque lo hace a puño, ¿no? No hay políticas, no hay nada que lo contenga, que promueva ese desarrollo. Entonces, en Finlandia están realmente sorprendidos y muy halagados de venir por ese hecho, porque ven gente muy implicada, con ideas muy claras, y que a lo mejor lo que hace falta es articular esas iniciativas para que empiecen a dar los frutos deseados. Yo digo que nada ocurre por acaso. Ahorita vamos a hablar y les voy a decir por qué. Estoy aquí con Lauren Weber o Weber. ¿Qué te dicen, Lauren? En realidad es Weber, pero todo el mundo me dice Weber. Weber, entonces yo dejé de luchar contra eso y soy Weber. Pero es Weber, ¿no? Sí. Sí. Porque se pronuncia como B. Vamos a hacer aquí formales. Lauren Weber. Chica. Y Catherine, ustedes tienen entonces ahorita la representación de, ¿cómo se llama? Learning Scoop Finland International Representative. Chica. ¿Qué quiere decir esto? Learning Scoop es una organización de formadores de formadores. En realidad, como el programa de APAC, es que ahorita voy a hablar de eso. En realidad es una organización encargada de formar docentes, de formar líderes. Es una organización que se dedica a crear vínculos en la sociedad. Deberían ustedes tener también como aliados a APAC. APAC tiene un programa formando formadores, bellísimo, en teatro, pero ahorita les voy a comentar, porque por eso digo que nada ocurre por acaso, ¿no? Estoy con Catherine Rojas y Lauren Weber hablando de lo que va a ser espectacular esta semana que viene. Ya vamos a dar los detalles. El primer encuentro pedagógico Innovar en Educación es Posible. Finlandia sabe cómo hacerlo. Digo que importantísimo porque van a demostrar de que no es patear oxígeno ni pensar en algo que está más allá de las posibilidades. Es posible, sucede, sí. Es real, no, sí. Ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto? Exacto. Y van a compartir esa experiencia. ¿Por qué digo que no es casual? Van a leer mañana mi artículo en El Deber, por favor. Tengo el privilegio, la suerte, gracias a mi querido ex jefe, amigo Cacho Rivero, de publicarlo en El Deber. Y mi artículo se llama María Antonieta, Nelis y Remberto. Ese es el título. Me fui de jurado de APAC a un festival intercolegial de teatro y descubrí unas historias de vida fantásticas. Estos tres que nombro son profesores,
de tres escuelitas de comunidades que están cerca de Samaipata, y era lo que Katy decía ahorita, ¿no? Le damos mucho palo a la educación y todo, pero viendo ya esa gente, 2.600 bolivianos su sueldo, el profesor Remberto no es ni siquiera de Valle Abajo, que es donde es profesor, es de Valle Grande, va y viene los fines de semana, ¿no? Tiene su familia en Valle Grande, ha puesto su fotocopiadora ahí para unos pesitos, la profe María Antonieta es de Potosí, migrante, tienen su tallercito de motos, no sé qué, para buscar, con 2.600 bolivianos, y ¿saben qué? Un amor por lo que hacen, y una felicidad, porque APAC llegó con ese invento de formando formadores en teatro, les hicieron unos talleres, y el resultado del taller fue que pongan en obra, en escena, una obra. La mayoría, unas cuatro obras escritas por ellos mismos, ¿no? Escogidas de historias que tienen ahí en su comunidad. Una de las profesoras, la que sacó a la mejor dirección, que es Nelly Ligerón, me acuerdo perfectamente, de Bermejo, nunca había visto una obra de teatro y está ganando a la mejor dirección en teatro de su obra, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo faltan incentivos? Que los profesores sepan que son amados y no deberían de ganar 2.600, ¿no? Claro. Entonces, me imagino que ustedes, llegando con esta locura, deben de haber despertado eso que yo he visto allá, ¿no? ¿Cómo ha sido y qué protagonismo van a tener los profesores en este primer encuentro pedagógico? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, el protagonismo va a ser total de los maestros. O sea, la metodología y la manera en cómo se ha diseñado este encuentro está en base a talleres. En el momento, los formadores finlandeses que están llegando, que son tres expertos en educación, van a compartir sus experiencias, evidentemente van a hacer activaciones, pero todo el trabajo, el compartir, el intercambiar. Por eso hemos usado la frase descubre, aprende, reaprende y co-crea, porque se van a hacer espacios de co-creación. Parece cacarea más o menos. Sí, es parte de esto de encontrarse, de aprender, porque yo pienso, soy una convencida de que aprendemos mucho de quien está al lado nuestro. O sea, la enseñanza va más allá de las aulas, o sea, trasciende toda aula y está en lo que el otro me puede dar para alimentarme, para crecer, para inspirarme. Y estos espacios son para eso. Y en lo que yo también puedo dar para eso. Aquí cerca, Katy, porque no la van a escuchar mis oyentes. Es que yo imprimí el boletín que ustedes mandaron porque está todo tan detalladito ahí y no lo traje. Aquí tenemos. Está aquí. Sí. El programa está en la parte de atrás y ahí está lo de los especialistas. O sea, hemos creado también, por ejemplo, hemos dado un espacio para cada actor. Tenemos un taller para psicopedagogos, pedagogos, asesores pedagógicos. Tenemos otro taller para padres de familia, considerando que la relación, la vinculación entre padres y escuelas es fundamental. Hemos diseñado un taller para profesores de inicial, primaria, secundaria, para directores. Y otro taller también para profesores, para que desarrollen los profesores el espíritu, la iniciativa y el espíritu de emprendimiento en los estudiantes en aula a través de diversas dinámicas. Entonces, todos están involucrados. No hemos dejado un solo actor de la sociedad fuera de este programa. Todos tienen su espacio, todos tienen su taller. Vamos a tener un encuentro grande que va a ser todo el día, el sábado 28. Qué pena que el sábado en la mañana yo no voy a poder estar. Yo quería escuchar eso porque ahí va a estar el resumen de la experiencia de Finlandia, ¿no? Sí, pero te esperamos después del programa. Pues a no ser que Viviana y David se animen a hacerlo solo. ¿No lo van a grabar? Sí, se va a grabar. Estamos grabando. ¿Sí? Katy, a ver, cuéntenos ahí el detalle de las conferencias. Comienza el... Empezamos el día jueves 26 con el taller de innovación y emprendedurismo.
que hemos tomado este taller como inicio porque la innovación, la iniciativa es una de las bases, uno de los pilares en la formación de la sociedad finlandesa, ¿no? Desde pequeño se concibe el poder acompañar a los niños en ese proceso de descubrimiento de para qué soy bueno. ¿Qué tengo que hacer? Qué entonces, belleza. No asociemos el emprendimiento solamente con empresas y con dinero. Más bien acá se va a mostrar este ámbito que es muy personal, muy de desarrollo personal, de descubrir, de que cada ser descubra lo que tiene para dar a la sociedad. Y esa es la forma. ¿Ese va a ser abierto para qué público? Está abierto para todo público. Para todo quien esté interesado en educación. ¿No? Es como decía Lauren, la educación no está enmarcada en una institución, ¿no? Ya sea colegio, universidad. La de lunes a viernes y de marzo a octubre. Sí. Claro, la educación tenemos que cambiar. Además, no es educación, es aprendizaje, ¿no? Nuestra vida está inmersa, nuestra vida tiene sentido, ¿no? A través del aprendizaje. El devenir de la vida es un aprender permanente. Entonces ya tenemos que empezar a asimilar esto para dejar de delimitar espacios, ¿no? Y de pronto considerar que más que instruir a un niño, hay que posibilitar para que ese niño descubra lo que tiene que hacer y acompañar en ese proceso. Es un proceso amoroso y que no tiene que ver, como le digo, con instrucción, con notas, con evaluación, con que sos bueno para esto, sos malo para lo otro, ¿no? ¿Qué va a ser de tu vida? No, eso no hagas porque ¿de qué vas a vivir? O sea, ay, yo digo, la escucho ahorita a Katy y digo, ay, quiero creer que es posible romper el círculo vicioso comenzando de repente desde lo pequeñito, porque lamentablemente sí. Ustedes que han estado en contacto con los maestros saben ahorita las dificultades que tienen, ¿no? Se ha centralizado absolutamente todo, hay menos libertad para trabajar en las aulas, les están alienando de unas tareas burocráticas que le absorben a los profesores demasiado tiempo, por ejemplo, hay que entregar las notas al SEDUCA, Cada bimestre, ahora ya no es a fin de año, cada bimestre tienen que llenar. Digo, ni sé si en el SEDUCA tienen tiempo de mirar cuántos miles de papeles de nota de cuántos miles de estudiantes. Sí, sí, pero sí. Lo tienen que hacer los profesores, ¿no? Pero también algunas cosas que son de sentido común, por eso, ay, qué pena que los profesores de provincia no van a venir. En este caso que les contaba yo de teatro, cosas absurdas como esta. El premio para cada una de las tres obras ganadoras a mejor obra, porque cada día una obra era premiada, fue una platita, pero también que vengan y actúen en el Festival Bicu Bicu de Santa Cruz. Qué belleza. Era mucha cosa, ¿no? Pero no saben el trabajo que ha sido para que los elencos puedan llegar y las profesoras sí. puedan venir. Porque para una de las autoridades de allá era una pérdida de tiempo prácticamente, ¿no? No, van a perder clases. Les digo, en esta avenida Santa Cruz van a aprender más que en 6 meses allá en el aula. ¿Pero por qué cuesta tanto eso? Cuesta mucho porque como sociedad no estamos educados en base a la confianza. Por ejemplo, en Finlandia tienen un grado, diríamos casi total, de autonomía, los distintos centros, las distintas instancias educativas, porque la base es la confianza, o sea, el gobierno no anda persiguiéndolo, no anda pidiendo, no hay inspectores, no hay control, son muy bien formados los profesores, pero tienen ese, digamos, ese margen de acción y ellos deciden lo que es bueno y lo que tienen que hacer en cada momento. Entonces, si de pronto tienen que participar en un festival de teatro, no hay ningún problema, lo hacen, ¿no? Entonces, pero como te decía hace rato, todo eso empieza en pequeña escala. O sea, primero tenemos que descubrirnos nosotros, confiar nosotros en nosotros mismos y hacer. Porque yo conozco proyectos educativos a lo largo de todo Bolivia, pues hemos hecho también un levantamiento. Estudio, un levantamiento. Que no se llevan mal con el gobierno, pero en definitiva hacen lo que creen que tienen que hacer. Y han generado ambientes donde el niño o el joven se siente muy bien, muy cómodo, ¿no? Y, por supuesto, muy validado. Además, encuentra sentido a lo que está haciendo.
porque uno de los problemas de la educación, yo creo que en Latinoamérica en general y en el mundo también, sí, porque he visto que en Brasil es igual. El sinsentido, ¿no? ¿Para qué? Entonces, bueno, esas son las cosas que vamos a revisar en este encuentro, ¿no? Cosas esenciales. Entonces, no son grandes cosas, son pequeñas cosas que las tenemos caramba, que descubrir que no dentro de nosotros y seguir. A ver, hemos hablado ya de la primera, que es el jueves 26, de 6:30 de la tarde a 10 de la noche. Así es. Ese se llama Taller Emprendimiento desde el Colegio Educación para la Innovación y el Emprendedurismo. Todos en la UPSA. Todos. Sí, ¿sí? Todo en la UPSA. El viernes, hoy el viernes hay un montón de cosas, hay dos cosas. Sí. Hay un taller de directores, administración educativa, liderazgo y gestión, miércoles, de 8:30 a 12:00 en la mañana. Y hay un taller de asesores pedagógicos y psicopedagogos, diseño de proyectos educativos y estrategias de aprendizaje, que va a ser en el horario de la tarde hasta las 10 de la noche. Luego hay el sábado es ese que yo quería estar, pues, ¿no? Innovar en educación es posible, Finlandia sabe cómo hacerlo. Y tenemos lunes, martes y miércoles. Sí. En horarios distintos. Tenemos la ¿Están en Facebook? Sí, estamos. Por favor, compartámoslo ahorita en el enlace. Ya están los registros, la gente puede entrar ahorita, registrarse. ¿Hay aquí unos correos? Sí. ¿Pueden, o cómo se registran? Sí, hay los contactos, se pueden poner en contacto a través de la 721-30010, hay un teléfono aquí. ¿Quién es Victoria Landívar? Es la encargada de dar información a todos los que quieran participar. Ese teléfono es importante. Sí. Es bueno que sepan, hay una inversión por grupo, 200 bolivianos por taller. 270. 270 bolivianos por taller. ¿Qué dije? 200. 270. Nieche, que era Katy, no perdonó los 70, caramba. 200 bolivianos por taller y por persona, pero para grupos de 15 o más personas. Por tres talleres, 900 bolivianos. Por cuatro talleres, 1.140 bolivianos. Individual, un taller o conferencia, 420, y dos talleres o conferencias, 630. Claro, lo ideal es que uno se meta a los cuatro talleres, ¿no? Porque claro, yo estoy mirando aquí los talleres, a no ser que uno tenga un interés específico en tal taller, pero las opciones para participar son varias. Lauren, ¿quiénes son estos señores que vienen? Los señores... No me animo a leer los nombres, Lauren, vos decís lo que has estado en Finlandia. Bien, tenemos tres expertos. La primera es Elina Arjú. Elina es máster en educación. Ella tiene muchísima experiencia a nivel internacional. Ha trabajado en programas de la Comunidad Europea. Tiene más de 20 años de experiencia en la formación de docentes, en la formación de profesores. Y tenemos también a Elimaya Ajonen. Elimaya Ajonen también es máster en ciencias sociales con muchos años de experiencia en el área educativa. Ella trabaja mucho con entrenamiento en Finlandia y otros países. De hecho, todo el equipo de Learning Scoop tiene un trabajo impresionante de difusión de lo que es el modelo, las características del sistema de educación finlandesa en el mundo. Están viajando constantemente. En este momento, por ejemplo, Jukka Mietunen, que es máster en educación, que es el experto en desarrollo de emprendedurismo en el aula. Él trabaja con estrategias de juegos, de aprendizaje, con una experiencia en dirección escolar muy importante. En este momento, él está en una capacitación en China y luego va a pasar a Bolivia. O sea, estamos con expertos que no solamente tienen la riqueza del modelo finlandés, sino también tienen la riqueza de compartir con muchos países donde ellos han estado
trabajando y co-creando con docentes de esos países. Estamos hablando de países como Vietnam, como países del África, Corea, China, Japón. Básicamente, es un equipo de lujo. Es un equipo de lujo. Antes de nada, no quiero olvidar, nos están escuchando en este momento en Finlandia. Qué belleza. Entonces, bueno, poder la belleza saludo. De internet. ¿Ellos hablan español? Una de ellas entiende perfectamente. ¿Cuál? Sí. Alina. Alina. Alina, querida, ya la estamos esperando. Pucha, qué pena que el sábado no vamos a poder traer a nadie, ¿no? Podríamos hacer una entrevista. Pero podemos ir desde allá. Un teléfono, perfecto, perfecto. Claro que sí. Alina, usted dele nuestros saludos a Elimalia, ¿así se dice? Elimaya. Elimaya. Y es que no me puse mis lentes en la mano. Y a Yuka. Yuka. Yuka, pucha, aquí todo el mundo lo va. Ese es un nombre que nadie se va a olvidar. ¿Ya saben qué es Yuka aquí o no? Todavía. No. Todavía le vamos a contar el momento que estén acá. ¿Existe Yuka en Finlandia? No creo, ¿no ve? No. Yuka, mandioca. qué belleza que nos estén escuchando. Estas personas que están viniendo como expertos, ¿fueron identificadas durante el viaje o ellos son partes también de la organización del Learning Scoop? Ellos son parte de la organización. De hecho, ellos están en posiciones de liderazgo. Learning Scoop son socios de esta organización. Tienen una participación muy activa y están permanentemente formando. Elimaya es presidenta. Es la presidente, sí. Elimaya es la presidenta de la asociación. Entonces, es un grupo que está totalmente abocado a trabajar en formación. La entrevista que salió en El Deber es a Eliana. Elimaya. Fue Elimaya. ¿Qué entrevista más bonita es? Sí. La vi también porque el profe me mandó el enlace. Yo les mandé a ustedes ayer, ¿no ve? Interesante la entrevista. Sí, fue una entrevista que le hicimos a distancia, en la que se analizaron todos estos temas y realmente fue muy enriquecedora. Fue muy enriquecedora para ambas partes porque el momento que se estaban respondiendo las preguntas allá en Finlandia, también se estaba generando un proceso de reflexión acerca de las terminologías utilizadas. Por ejemplo, la discriminación. Allá es una palabra que prácticamente no solamente está casi erradicada de en los colegios, sino que la discriminación positiva es tan perversa como la discriminación negativa. Hija, entonces, que discúlpenme, discriminación es discriminación, no puede haber discriminación positiva. Entonces, yo sé que existe, que está y todo el mundo lo... Pero es como decir la paliza amable, digamos, ¿no? No sé, discriminación es de por sí la palabra. Eso generó espacios de enriquecimiento, de reflexión, que son muy, muy positivos porque realmente ayudan mucho a crecer, a darnos cuenta de entrar en un nuevo estado de conciencia, de decirnos, pucha, aquí hay algo más. Ahora, aparte de estos tres expertos que vienen de afuera, hay gente de aquí que va a ser parte. ¿Katy va a estar? Claro. Ah, a ver, cuénteme, ¿quiénes van a estar? Participando activamente, o sea, desarrollando talleres, no. Nosotros estamos, digamos... Nosotros somos todo el apoyo, estamos generando toda la... ¿Pero hay bolivianos que van a ser parte de los talleres o solamente los solamente expertos? Solamente ellos, los expertos, sí. Por ahora. Próximo año tal vez cambiar el claro, modelo. Porque es que la experiencia, lo que quieren es sacarle el jugo a estas personas que vienen. Sí, porque básicamente la modalidad que se ha adoptado es de conferencia, taller o talleres. Entonces la idea es trabajar. A ver, tengo una curiosidad. ¿Capacidad limitada para participar en cada taller? Sí, de hecho ya hay talleres cerrados por ejemplo, el espacio físico. Talleres como el de... Educación inicial, educación primaria y de padres de familia. Para los otros talleres, para que no queden limitados,
Ayer estuvimos reunidos en la USA para que nos amplíen los espacios, nos cambien los espacios. Habíamos pensado en un principio capacidad 50, 60 por taller. Que es harto, pero, ¿no? Que es bastante, pero sí. Pensamos que con eso teníamos suficiente. De hecho, estábamos en las aulas de posgrado inicialmente en el programa y ayer hemos tenido que hacer todo un cambio para poder recibir a toda la gente. Sí. ¿Superó las expectativas que ustedes tenían? En tema talleres, sí. Lo que nos hace falta es convocatoria para el taller principal. ¿El del sábado? El del sábado. El que yo quiero ir. Hay, o sea, hay muchas personas, más que en los otros talleres, pero la capacidad del centro de convenciones nos permite tener hasta 500 personas, ¿no? Exacto. Y todo lo que está armado desde Finlandia es para llegar a la mayor cantidad de personas posible. Yo hago esta pregunta porque para que la gente también no se confíe y diga, ay, no, el jueves mando. No. No, de hecho. Ya hay talleres que están llenos. Sí, y no solamente eso, el trabajo con Finlandia, la coordinación con Finlandia ha sido, pero al detalle. Nosotros hemos tenido, hemos coordinado los contenidos inicialmente. Todo lo que se sale de acá recibe la retroalimentación de Finlandia para. Estamos cotejando, compartiendo significado. Y también las listas de los participantes también han sido enviadas allá, las características, el tipo de docente que está llegando. O sea, prácticamente los talleres que ya están cerrados, toda la información la tienen en Finlandia. Esa relación, esa coordinación también ha sido increíble, ha sido un trabajo de hormiga. Para ustedes también en la organización es un aprendizaje. Genial. Todo. Formas genial. Diferentes de todo, trabajar. Pero ahí uno se da cuenta que cuando el ecosistema es apropiado, todo fluye. Porque no ha sido ni doloroso, ni traumático. Nada, no. Ni traumático eso. O sea, llevamos un ritmo realmente intenso. Pero es muy grato trabajar así, porque todo fluye. Nosotros mandamos una información y mientras dormimos ya nos llegan las respuestas y todo va y día a día. Y semanalmente hacemos resumen de agenda, va ese resumen, nos vuelve otra vez con aportes y demás. Entonces es algo que ya tiene, digamos, bastante andado y nos han pedido que cerremos todo previo al inicio de los talleres. O sea, no vamos a estar ese día inscribiendo a los últimos que quieren ni nada. Porque todo se está preparando previamente. Así que ya estamos en lo último, digamos, para poder consolidar. De la gente que ya se ha inscrito, ya hay talleres que están cerrados, ¿cuál es el perfil que ustedes han podido definir? ¿Mayoría es profesor, mujer, hombre, joven, padres de familia, estudiantes? Porque ustedes ya han definido un perfil. Le cuento que lo agradable de esto es ver que nos rompieron todos los esquemas. Por ejemplo, ha llegado a mí una persona de más de 70 años, con no sé cuántos doctorados y masterados, a ofrecer su currículum para trabajar en este proyecto. Y es una persona que se ha anotado en todos los talleres y siempre ha estado vinculado a la educación. Entonces, eso es una sorpresa, que una persona de esa edad quiera seguir aportando y trabajando y además someterse, digamos, a algo que ya está de alguna manera organizado. Pero hay gente muy joven, hay estudiantes. Hay lo que sí podríamos decir con mucho gusto es que los proyectos alternativos, estos que creen en sí mismos y que hacen a pesar de las circunstancias, son los que se destacan. O sea, están viniendo de La Paz, de Cochabamba, de Trinidad, proyectos que están trabajando ya en un cambio. Entonces, eso es lo hermoso, ¿no? Y creo que por ahí se puede definir un perfil. Gente que cree que sí es posible. Y todo esto, también otra característica de todas las personas es que surge de la iniciativa propia, la iniciativa de los profesores. Nosotros llevamos la invitación a los colegios, venimos haciendo este trabajo de rastrillaje, de visita, de puerta a puerta, de colegio a colegio, desde hace un par de meses. Y si bien teníamos la buena recepción de la dirección del colegio, han sido los profesores los que han promovido, los que han compartido, los que han generado los grupos para hacer posible su participación en este encuentro. Eso, por ejemplo, para nosotros ha sido increíble. De verdad, increíble. Por eso decía al comienzo que este encuentro también, en lo personal, y lo hemos compartido con Katy, nos ha devuelto la esperanza de que
se puede hacer las cosas, se puede trabajar, que lo importante es tener una iniciativa que realmente llegue al, no solamente al corazón, sino que tenga una utilidad, que sirva para algo, que sirva para crecer. Es motivación, ¿no? Que te den, que te miren y te escuchen y te digan, miren, tenemos esta cosa para ustedes, que te den importancia, que te pongan en valor. Porque yo valoro que los maestros, que los profesores estén yendo al taller, considerando cómo trabajan. Yo tengo testimonio, profesora que está en la mañana en privado, en la tarde en fiscal y en la noche en SEMA, y fines de semana corrige pruebas y hace... No me la han charlado, yo he visto un matrimonio, los dos profesores, y apenas llegan a fin de mes, ¿no? Por el tiempo y por la plata también, ¿no? Sí. Claro, yo sé que no es nada. Si uno dice, pucha, 400 pesos te tiras en una cena, un fin de semana y eso más, ¿no? A la gente le cuesta muchas veces sacar de su presupuesto, pero valoro de que me digan que la respuesta ha sido... Así que ha superado las expectativas de ustedes mismas. Ya estoy pensando como periodista y digo, ¿cuántos testimonios uno puede recoger durante esos días de taller? Eso es lo que vamos a hacer. Con la gente que va a ir a participar. Ese es el trabajo que vamos a hacer. Te cuento, Maggie, que tenemos un grupo de voluntarios, de personas involucradas en educación que quieren, que han querido aportar en toda la logística, ¿no? Y entre ellos, padres de familia, personas que están vinculadas al audiovisual, periodismo y demás, que se han ofrecido para hacer eso, o sea, para hacer un trabajo de registro, belleza, pero el registro de uno a uno, o sea, ver, exacto, tomar la temperatura, digamos, de lo que está pasando, ¿no? Entonces, acercarse a una persona, saber cómo está, conocer su experiencia. ¿Qué hace? Y todo, ¿qué hace? Porque ahí fue como me pasó en claro, Samaipata, ¿no? Descubrí una gente maravillosa, bella, sí, que nunca en la vida... Sí. Lo hubiera visto, ni sabía que existían, digamos. Y otro de los trabajos que queremos hacer, y ahí Radio Santa Cruz se ha ofrecido con un proyecto educativo, es poder registrar también, grabar los talleres para editarlos y después poder difundirlos, porque esto no es propiedad de nadie, no todos pueden ir y hay muchísima gente que queda fuera, ¿no? Imposibilitada de viajar a Santa Cruz para participar. Otro punto también importante es que más allá de esta experiencia que tiene que ver con el aprendizaje, también tenemos un intercambio de personas, de conexión de personas. Estamos yendo a visitar, por ejemplo, Ciudad de la Alegría, estamos yendo a conocer los proyectos de Radio Santa Cruz. La Casa del Maestro. Exactamente, estamos yendo a la Fundación San Isidro. Son varios lugares que vamos a llevarlos al equipo a conocer, para que compartan también, para que ellos se enriquezcan de las experiencias positivas que tenemos, del trabajo que se ha hecho y que realmente es valorado y que tal vez en alguna experiencia universitaria se conoce o que en algún momento se menciona, pero que el trabajo que están realizando es magnífico, ¿no? Ustedes van a tener una base de datos que yo la quiero para mí. Tengo que ir cerrando la entrevista. No me puedo olvidar, no pudimos hacer el contacto con Isaac en el momento que habíamos previsto, estaba seguramente ocupado. Isaac III es director de la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz. El sábado y domingo próximo vayan, por favor. Queremos llevarlo. Sí, exactamente, sí. Va a ser espectacular. Sí, además, porque si es de la Orquesta Filarmónica, está garantizada la calidad. Así es. Pero esta vez es como siempre hacen, tienen ellos invitados especiales. Esta vez es un homenaje a Latinoamérica, van a ver músicas de todo tipo, se llama Latinoamérica Sinfónica, el concierto. Tienen como invitados, ahorita voy a decir porque yo me había anotado aquí, la Orquesta de San José de Chiquito, va a estar Contrapunto, el Coro de la UTEPSA, el Coro Filarmónico de Santa Cruz de la Sierra, el tenor Israel Alarcón y la soprano Karina Troyano. Trolano puse yo, ¿por qué? Troyano. En la nota estará así, debe estar en la nota así. O sea que por favor tomen nota, estamos, va a ser en de el hecho, Eagle. Sí, estamos, tenemos una agenda cultural. Y pero queremos participar de... Tienen de que estar, porque hay que ponerle porque en valor. Es un resumen también de... Es una muestra de todo lo que se hace. De lo que se hace. Ya las entradas deben estar a la venta, seguro como siempre en el Ventura Mall. Compartamos también, por favor, el evento que tiene la Filarmónica
en Facebook, y me tengo que ir, me tengo que ir.